ya hemos hecho varias notas como CEO, presidente de Shell. Esta va a ser la última, seguramente, como presidente de Shell. La próxima nota, ¿con qué cargo te vamos a tener que presentar? Bueno, no sé, la última. Yo me retiro de la compañía el 30 de junio, o sea, todavía faltan 2 meses y unos días. No lo sé, obviamente mi intención es seguir vinculado con el sector energético, porque creo que es un sector que es crítico y clave para el desarrollo económico de la Argentina, y la intención es poder contribuir a un desarrollo sostenible de este sector por justamente la criticidad que tiene con el desarrollo de nuestro país. ¿Eso podría ser desde el lado público? Sí, puede ser. Creo que después de una experiencia de 36 años en el sector, los últimos 12 como presidente de la compañía, en un momento muy particular donde hubo una cierta interacción con el sector público, tal vez en función también de la situación en que se encuentra la Argentina en este momento y la energía en particular, sería una oportunidad para ver si se puede colaborar o contribuir, pero obviamente no necesariamente todo depende de mí. Claro, pero concretamente hubo un ofrecimiento para ser el próximo secretario de Energía, en eventual caso que Macri sea presidente. No, yo no quisiera hablar de este tipo de cosas. Obviamente que hay interés en escuchar un punto de vista, hay interés de poder transmitir la experiencia que hemos adquirido, que he adquirido en los últimos tiempos, y obviamente también hay un interés en compartirla, pero de ahí a que haya habido algún tipo de ofrecimiento o algo, no, nada que ver. Por el momento es simplemente estar colaborando en el desarrollo de políticas públicas que pueden aplicarse al sector de la energía. Mirando los 12 años hacia atrás, ¿qué balance hace y qué Shell deja en manos de su sucesor? Bueno, yo creo que el balance, obviamente a mí me corresponde la generalidad de la ley por haber participado, y tal vez mi comentario está sesgado o es, como todo comentario, muy subjetivo, pero creo que el balance es positivo. Creo que hemos podido demostrar que tratando de privilegiar siempre lo correcto por sobre lo conveniente, uno tiene destino y futuro, los clientes siguen comprando nuestros productos, seguimos siendo elegidos, hemos invertido en reputación. Yo creo que nuestra compañía es una compañía más reconocida después de estos 12 años, pero por sobre todas las cosas es que se puede desarrollar una empresa en la Argentina sin recurrir a los atajos, es decir, sin estar necesitando que ante una legislación o ante una regulación que consideramos que es ilegítima, hay que agachar la cabeza y aceptarla. No, se puede recurrir a la justicia, se puede discutir administrativamente, y vaya la paradoja, ¿no? Es decir, en el 2003, cuando a mí me designaron presidente de la compañía, en el sector de combustibles, y lo he dicho hace muy poco, había 4 compañías en orden de volumen: YPF, Repsol YPF, Shell, Exxon y Petrobras. Bueno, la única compañía que mantuvo su composición accionaria en todo este tiempo ha sido Shell. El resto, o alguna se vendió, o parcialmente se vendió, o fue expropiada. Por lo tanto, creo que el valor de poder aplicar esos principios de privilegiar lo correcto por sobre lo conveniente ha dado su fruto, ¿no? ¿Es más difícil hoy invertir en una estación de servicio que hace 10 años, por ejemplo? Bueno, ¿menos rentable, quizá? Todo depende de otras oportunidades, ¿no? Es decir, cuando uno toma una decisión de invertir en un rubro, porque valora dónde puede colocar su capital comparado con otro rubro. En este momento, hoy en la Argentina, debido al cepo, debido a una serie de cosas, hay dinero disponible en el mercado y se está viendo que hay ciertos empresarios que encuentran un muy buen terreno, una muy buena ubicación, y deciden abrir una estación de servicio o revitalizar una estación de servicio que estaba vieja. Un poco también porque se espera que en un futuro cercano el sector, la economía del país se revitalice y por lo tanto haya una mayor demanda de combustible. También depende de cuál es el volumen que uno puede vender en una estación de servicio. El negocio de estación de servicio es un negocio prácticamente de costo fijo, donde la operación de la estación, es decir, la mano de obra, el personal, es el que se lleva los costos. Y obviamente ha habido un incremento de esos costos, y lo estamos discutiendo hoy, que se están discutiendo el aumento salarial para este año, que hace o obliga a que cada vez haya que vender más litros de combustible para poder hacer frente a esos costos fijos. Por lo tanto, cuando uno quiere abrir o decidir abrir una estación de servicio, tiene que evaluar exactamente cuál va a ser el volumen promedio por boca que puede vender. Y a partir de un determinado nivel tendrá ganancia, a partir de otro nivel pierde. ¿Cree que puede haber un ajuste de nuevo este año? Lo que va del año ya hubo un mínimo, me parece, pero en lo que resta del año puede haber otro ajuste. Estamos hablando de los combustibles. Sí, claro. Si es de los combustibles, bueno, todos sabemos que a principio de año, intentando
medianamente o parcialmente copiar lo que ocurrió en los precios en el mundo que cayeron, en Argentina se tomó una decisión, un poco esa decisión fue discutida a partir de una propuesta del Poder Ejecutivo de reducir los precios de los crudos poco, un 10%, pero para tratar también de proteger lo que es la actividad productiva en las cuencas productoras de petróleo. Y se bajaron el precio de los combustibles al 5%. Y lo que hemos visto últimamente es que ha habido mensualmente un pequeño ajuste del orden del 1% para ir trasladando a precios el impacto que tienen los costos, la devaluación pequeña, por debajo de la inflación. Yo calculo que la intención de la administración va a ser mantener este tipo de cambio regulado, controlado, por debajo de la inflación. No digo que sea bueno, pero esa es la intención para transitar el año político sin demasiados problemas económicos. Y el acuerdo que se firmó a principios de año indica que va a haber una tablita de precios vinculada con el precio internacional. Como los precios internacionales se van a mantener alrededor de los valores que estamos viendo, no va a haber un aumento del precio absoluto y solamente se va a ver el traslado de la devaluación. O sea, no veo ningún tipo de cimbronazo durante este año, un movimiento brusco, ¿no? Usted recién decía asumió en 2003, asumió con Néstor y ahora se va con Cristina, cuando también Cristina seguramente, bueno, obviamente se va. Sí, creo que ella no lo quiere, pero bueno, ella sí se va, porque obviamente no puede ser reelegida, y es tal vez una paradoja, una coincidencia, ¿no? Que me tocó ser contemporáneo de las tres administraciones Kirchner, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo califica su relación tanto con Néstor como con Cristina? Bueno, desde mi punto de vista siempre ha tratado de ser respetuosa y tratando también de que me respeten, y eso es lo que a lo mejor a veces ha provocado algún tipo de encontronazo. Yo creo que uno tiene que tratar de ejercer su libertad, y había un famoso escritor que definía la libertad como la capacidad de decirle al otro lo que no quiere escuchar. Bueno, hemos tratado desde el punto de vista de Shell durante todos estos últimos 12 años decir aquello que creíamos que era conveniente para el sector, para poder desarrollarlo, y a todo aquello que veíamos que no era conveniente o que era ilegítimo, como decisiones que tomaba, por ejemplo, el anterior secretario de Comercio Interior, lo hemos dicho públicamente, le he enviado cartas al señor secretario, a la presidente o al presidente en su momento, o al ministro de Planeamiento, cuando creíamos que alguna cosa tendría que hacerse distinto, convenía al futuro del sector hacerla distinto, y desde nuestro punto de vista siempre lo hicimos de una forma respetuosa, y algo tiene que haber pasado porque sigo estando acá después de 12 años, ¿no? Usted me decía así en la última nota, uno solo quedó arriba del ring. No, tampoco hay que ponerse, digamos, lo que es un mensaje también para el sector empresarial es que haciéndose respetar uno no tiene por qué pensar que le va a ir mal. En caso de asumir, eventual caso de asumir como secretario de Energía, ¿cuál le parece va a ser el principal desafío a corregir esta cifra? Bueno, yo no voy a poner en ese saco todavía. También quiero aclarar que este año va a caer ese déficit, puede estar entre 4.500 o 5.000 debido a dos cosas. Una cierta recesión que vivimos que hace que tengamos una menor demanda de energía este año, y también una caída en los precios internacionales que conviene a la Argentina porque hace que el costo de la importación sea menor. Ahora, también tengo que decir que es un crimen estar importando hidrocarburos, tanto en la forma de gas, de combustibles o de crudo, como estamos importando, cuando tenemos los recursos esperando que los explotemos y los transformemos en reserva. Por lo tanto, creo que cualquier administración, y obviamente una más que la otra, en el futuro lo que va a tratar de hacer en lo inmediato es poder atraer los capitales necesarios para poder hacer justamente eso, que podamos reemplazar la factura de importación con recursos que tiene nuestra tierra. Por lo tanto, esa va a ser la política, y yo creo que es la necesidad de cualquier nueva administración reducir ese 11, 12% de energía primaria que hoy estamos importando. ¿Qué espacio tendrían las energías alternativas en ese sentido? Esa es una muy buena pregunta, porque creo que normalmente en la Argentina vivimos entrampados en el corto plazo, queremos resolver el presente y muchas veces hemos sacrificado el futuro en el altar del presente, y hoy por hoy creo que cualquier administración que venga, o aquella que creo que en la cual yo puedo estar contribuyendo, tiene que plantearse no lo que vamos a hacer solamente el año próximo, en los primeros 100 días de gobierno, sino hacia dónde queremos ir en 30 años, que va a ser seguramente un objetivo perseguido por distintas administraciones, no solo de un color político. ¿Qué matriz energética queremos tener? Una matriz que no esté dominada en un 87% por hidrocarburos fósiles. Por lo tanto, creo que plantear
como otros países lo han hecho, qué desarrollo tiene que tener la energía eólica, la energía solar, la nuclear, es fundamental para tener una matriz diversificada que nos permita aprovechar todos los recursos, no solamente los hidrocarburíferos que tiene la Argentina.